Parte el año 2024 y es momento de tratar de adivinar o también hacer que algunas de estas peticiones se hagan realidad. Y la primera es algo que creo que nos va a identificar a todos los DJs. Queremos metadatos unificados en todos los DJ software. Sí, señora, sí, señor, haga lo posible porque yo creo que es voluntad de las principales empresas que realizan DJ softwares. Es inaudito que siendo el año 2024 ya, que estamos cursando, exista todavía una división entre los metadatos que crea Virtual DJ, los que crea Recordbox, los que crea Serato, los que crea DJI, todos los metadatos que estamos metiendo en nuestros archivos de sonido o de video, dependiendo de si usas video o audio únicamente, aún no sean compatibles entre software. Creo que eso es algo que ayudaría mucho a los flujos de trabajo de la mayoría de los colegas, dado que así podrías tener tus canciones con cue points listas para cualquier tipo de DJ software. Sería más fácil pasarte de Recordbox a Serato, de Serato a Virtual DJ, de Virtual DJ a DJI, o sea cual sea el software que tú ocupes. Además, considera que también si es que le prestas música a algún amigo o colega, ya tendría parte del trabajo hecho. Creo que esto es algo que las compañías deberían ponerse de acuerdo y no nos vendría mal una ayudita para poder irnos de un software a otro de manera más fácil. ¿Será que a las compañías les sirve tenernos aún separados por los metadatos? Comenta aquí abajo qué es lo que piensas. Así que por favor, unificación de metadatos, ven a mí este año 2024. Una predicción que voy a hacer este año es que Pioneer DJ o Alpha Theta, como se llama ahora, o Alpha Theta, como quieran llamarlo, va a sacar un controlador que va a ser el equivalente a la SR2. Muchos saben, y ya lo he mencionado en el contenido que hacemos acá en el canal, que la SR2 es una de las máquinas favoritas de mi persona. Creo que cumple con muchos de los criterios que son necesarios para hacer un controlador un buen controlador. Tiene salidas de XLR, tiene los 8 pads, tiene una construcción bastante robusta, el layout de los botones me parece bastante cómodo y también, por sobre todo, es muy portable. Pero creo que ya le está haciendo falta una manito de gato, como decimos acá en Chile, le está haciendo falta algo de actualización. Quizás controles específicos para stems, quizás doble computadora, ¿por qué no? Creo que siempre se puede mejorar, obviamente, y la SR2 lo merece. Ha salido la SR1, la SR2, y por qué no esperar en el año 2024 la SR3. Una petición, más que una predicción para este 2024, es que Native Instruments saque nuevo hardware para DJ. Siento que Traktor es uno de los mejores software en la actualidad y el desarrollo que ha tenido ha sido bastante bueno. Ofrece muchas herramientas creativas, una buena calidad de sonido, un buen manejo de la librería, pero falla en que no hay mucho hardware disponible. Por ejemplo, el único mixer que tiene de batalla es el Traktor Z2 y ese sí que salió hace mucho tiempo. Es por eso que creo que debería Native Instrument darle algo de cariño a la gente que ocupa la plataforma y también poder cautivar a nuevos usuarios con su muy buen software. Repito, Traktor es una excelente opción, pero creo que se queda en la cantidad de hardware que hay disponible. Entonces, por favor, gente de Native Instruments, si es que está viendo este video, no creo. Pero si es que lo tienen en sus planes, yo creo que el 2024 es un muy buen año para sacar ese nuevo hardware a relucir y poder darle algo más de vida a su software. Sobre todo a los que usamos tornamesas, un Z2 MK2 no me parecería una mala idea. Una nueva predicción es que aparecerá Phase MK2. Con algunas nuevas especificaciones, como por ejemplo un aumento en la vida útil de la batería para poder hacer DJ sets más extensos y no tener que estar pendiente de cuánto va a durar la batería. Aunque, a decir verdad, yo en lo personal he podido disjockear sets completos de más de 6 horas con un par cargado de Phase. Pero creo que una versión MK2 que corrija algunos errores, como por ejemplo el drift que ocurre al momento de hacer beat juggling, a mí eso sí me ha pasado, podría ser una muy buena corrección y además potenciaría las ventas. Así que ojo ahí la gente de Phase si es que está viendo esto. Si te está gustando el contenido de este canal, recuerda suscribirte, activar la campana para que YouTube te recuerde cada vez que estoy subiendo un nuevo video. Y además, si quieres aportar
algo más de valor a este contenido, puedes entrar a www.djnach.com. Ahí encuentras una oferta bien amplia de música, de packs de actualización. Puedes actualizar tu música conmigo, te llevas un muy buen material y aparte estás apoyando el contenido que estamos haciendo aquí en DJ Nach TV, que a todos nos gusta. Bueno, y aquí una predicción personal. Quiero llevar este canal a los 50.000 suscriptores. ¿Será posible? Ayúdame suscribiéndote, porque también he visto que hay mucha gente que ve este contenido y no está suscrito. Así que, ¿seremos capaces de llegar a los 50.000 este año? Comenta también aquí abajo en la caja de comentarios si es que me tienes fe, si es que hay fe de que el DJ Nach TV llegue a los 50.000 o a los 100. Soñar es gratis, señores. Bien, cuéntame tú también cuáles son las predicciones que tienes para este año 2024. Creo que se me pueden haber quedado algunas cosas que puede ser posible que sucedan este año, así que voy a estar leyendo los comentarios y respondiendo todos los que pueda. Créeme, me esfuerzo mucho respondiendo los comentarios. Además, creo que si te gustó este video, puedes ver este contenido que está acá, donde te cuento cuáles son las apps que yo utilizo para DJ y obviamente para crear este contenido que te traigo todas las semanas. Soy DJ Nach, nos vemos en ese video. Hasta la próxima.